¿Quién habla primero? Bueno, vamos a ir terminando. Otra vez me toca a mí estar aquí. Voy a presentar un poco las conclusiones del Comité Científico en plan súper rápido para poder pasar a la entrega de premios. Antes de nada, quiero agradecer a todos los ponentes, moderadores, todos los que habéis presentado vuestros trabajos, porque os habéis ajustado al tiempo estupendamente y, además, la calidad de los trabajos ha sido excepcional. Bueno, como podéis imaginar, detrás de todo este congreso hay un gran equipo que ha trabajado y ha trabajado mucho también durante el mismo congreso. Estos son los talleres que hemos ofertado, esto es la temática, las distintas conferencias plenarias y mesas temáticas ajustadas a cada uno de los ejes del congreso. Y en cuanto a la evaluación de todas las comunicaciones, es decir, que primero calculamos un factor de corrección para cada uno de los 24 o 25 evaluadores, se hizo una evaluación online por pares, se revisaron las discrepancias y se seleccionaron dos puntos de corte. Como veis, los puntos de corte, el 6.23, a partir del 6.23, comunicación oral larga y por debajo, comunicación oral breve. Y por debajo del 4.65 se rechazaron los trabajos. Como veis, rechazar debajo de un 4.65 dice que la calidad de los trabajos en general es bastante buena, por lo menos a mi entender. Los criterios de evaluación del resumen que hicimos online y de sala los podéis ver ahí. Y estos son un poco las comunicaciones que se han presentado de cada tema. Como podéis ver, la seguridad del paciente se lleva la palma, seguido, no muy de cerca, pero seguido por los modelos y herramientas de gestión. En cuanto a los resúmenes por comunidad autónoma, bueno, ya veis que está ahí Argentina, lo tenía que meter, aunque no es una comunidad autónoma, pero había dos comunicaciones de Argentina. Y bueno, pues la Comunidad Autónoma de Madrid es la que más presentaciones, más resúmenes ha presentado, seguido de Cataluña y después el País Vasco. Y esto es todo por mi parte en cuanto al Comité Científico. Pasamos a la entrega de premios, que será lo que todos estáis esperando. Bueno, está Manel Santiña, Antonia Arcelay, Rosa Valverde e Inmaculada Mediavilla, que son los que van a entregar los premios. Así que, si veis que el premiado no está en la sala, que suba alguien a recogerlo en su lugar, por favor. Empezamos con el premio al mejor artículo de la revista, que es lo que está un poco fuera del congreso, entonces empezamos por aquí. El título An Experience in Integrative Management of Clinical Risk es para Ana Isabel Fernández Castelló. ¿Está aquí? Felicidades. Pasamos a las comunicaciones orales breves. El tercer premio es para transparencia en la gestión, compartir para mejorar. Y lo presentó Irene Martínez Rodríguez. El segundo premio, comunicación oral breve, para Hospital de Campaña, presentado por Marta Morales Argimón. ¿No está Marta? ¿Alguien que recoja el premio en su lugar? Pasamos al siguiente. Primer premio, comunicación oral breve, para metodología Lean para gestión de colas en atención primaria, presentado por Nieves Camañes García. Bien.
Pasamos a las comunicaciones orales largas. Tercer premio para Proponemos un nuevo enfoque de la atención domiciliaria, mapa de riesgos en seguridad del paciente, presentado por Nuria Hernández Vidal. Continuamos. Segundo premio, estudio descriptivo de las intervenciones farmacéuticas realizadas en el paciente ingresado pediátrico, presentado por Ana de Dios López. Continuamos. Y el primer premio para la comunicación oral larga es para estandarización de las visitas periódicas de enfermería, presentado por Cristina Sánchez Sánchez. Bueno, vaya éxito, Cristina. Bueno, el premio más esperado, el premio a la mejor experiencia. Como he moderado esa mesa, tengo que decir que para mí han ganado las cuatro. Los trabajos eran impresionantes, pero el premio se lo tenemos que dar a una y en este caso es para Gestión de la Demanda, Desarrollo Competencial de Enfermería, presentado por Izaskun Morán Valle. Bueno, creo que ya dijo Rosa Valverde el otro día que teníamos un premio, reconocimiento desde la KEV a la mejor presentación presentada por los compañeros de Aragón. Y es para el uso de Big Data para establecer valores de referencia de TSH en el cribado de disfunción tiroidea en el primer trimestre, presentado por Alba Alonso Llorente. ¿Eres Alba? Y el premio al mejor tuit del Congreso es para Albert Adam Morel. Y veis ahí cuál es el tuit, ¿no? Bueno, en Donosti, Congreso Seca, de calidad asistencial, nervios, risas, aplausos en 3 en 7 minutos, pero todas generando valor. Ese es el que nos ha gustado. Por mi parte, nada más, voy a ceder la palabra a Manel Santiñá y, como diría el doctor Fernando Ramos, nos vemos en Zaragoza o Zaragoza Nikustengea. Bueno, muy brevemente, porque ya veo que todos tenéis ganas de ya ir a pasear y a disfrutar de la ciudad o irlos porque tenéis vuelos. Solo, como siempre, felicitar a todo el equipo de los comités organizadores y científicos del Congreso por todo el trabajo realizado. Yo pienso que ha salido un magnífico Congreso. Yo pienso, esperamos vuestras opiniones, vuestras encuestas. Espero que hayáis disfrutado y nos vemos pronto. ¿Y ahora qué hablo yo?
¿Quién es el siguiente? Sí, tú, Rosa. Sí. Vale, pues nosotras también desde la Asociación Vasca de Calidad Asistencial, aparte de llevaros conocimiento, nos gustaría que os llevarais emociones buenas, a ser posible, de este congreso. Eskerrak eman nahiko nuke gizon ikusi zinei. Quiero decir que me gustaría dar las gracias a los hombres invisibles, que son Joseba, Óscar, Gustavo, Marcos, Jon Lujua y Jordi, que son de la Secretaría Tecnológica, a los que, por favor, pido un aplauso. Quiero decir que, gracias, chicos, vuestro trabajo ha sido impresionante. En el canal de SECA están las mesas, las comunicaciones que ha habido en esta sala de cámara, las plenarias y las mesas temáticas, y a partir del lunes estarán en el canal nuestro de AQEP, donde tenemos más de 350 suscriptores, y os animo a que sigáis suscribiéndoos a nuestro canal, por supuesto. Quiero deciros también que tanto Cursal, las personas que han trabajado, que trabajan aquí en Cursal, se han acercado donde nosotras a darnos las gracias por el congreso, por la participación. Nosotras también les damos a ellos las gracias porque creo que han sido, bueno, pues su trabajo también ha sido importante en la organización de este congreso. Y también quiero dar las gracias otra vez a Donosti Turismo porque también ha venido, se ha acercado donde nosotros a preguntarnos si teníamos algún problema. Le he dicho que si los taxis los hubiéramos gestionado nosotras, porque igual haciendo así se hubieran parado y que si los hubiéramos llamado por teléfono hubieran contestado y no nos hubiéramos mojado el miércoles, ¿no? Pero bueno. Y nada, agradeceros a todos vuestra asistencia, muchas gracias. Gracias a Antoni Arcelai, que es el director de Asistencia Sanitaria, por estar aquí. Y dos aquí de cha, y que nos vemos en Zaragoza pronto. Bueno, pues poco más que añadir, solo que parafraseando a Rosa, yo me llevo muchas emociones y muy positivas de este congreso. Salgo de aquí como presidenta de la SECA. Quiero tener una mención especial para Manel, que se despide y que es la última vez que despide un congreso. Bueno, no sabemos si en un futuro, pero de momento. Quiero dar las gracias, por supuesto, a los dos comités y a sus coordinadoras por este magnífico congreso. A todos los congresistas, no solo a los que habéis mandado comunicaciones, sino a los que habéis compartido con todos nosotros estos días, a la Secretaría Técnica, a todo el apoyo, a los que ha mencionado también Rosa, que ha hecho posible todo esto, a la ciudad de San Sebastián por habernos recibido con un tiempo mucho mejor del esperado, a pesar del problema de los taxis. Y nada, solo deciros que os espero en Zaragoza el año que viene y adiós. Bueno, egun on guztioi eta lehenbailehen eskerrik asko iztera honetara gonbideagatik. Kalitatean hasi nintzen nire lehenengo urtetan Osakidetzan eta etxera bultatuko banitz bezala sentitzen naiz. Decía que me siento como volver a casa porque gran parte de mi trayectoria profesional ha estado ligada al ámbito de la calidad y realmente pues me hizo mucha ilusión cuando me invitasteis a clausurar el congreso. Doblemente satisfactorio porque además es en casa, aunque la verdad es que recibir a profesionales tan relevantes en el ámbito de la calidad y comprobar un poco el gran nivel que ha tenido este congreso, pues hace que la responsabilidad sea mayor. Además de que es un placer, yo diría que tiene una carga emotiva muy importante, porque hace 25 años exactamente, en el año 94, organizamos aquí en Donosti el 12 congreso de calidad asistencial. Y bueno, pues han pasado más de dos décadas desde aquel momento. Todo esto ha evolucionado muchísimo, por supuesto, hemos tenido la suerte de ir viendo cómo evolucionaba. Nosotros empezábamos entonces en la subdirección de calidad, yo creo que era a nivel estatal una de las primeras subdirecciones de calidad que se creaba y por contar alguna anécdota, me acuerdo que trajimos a Riortúa
al señor Arreortúa, que era un magnate, era un directivo de la automoción para los más jóvenes, que trabajaba en grandes multinacionales y bueno, tenía un discurso muy elaborado sobre el tema de la calidad. La verdad es que era un hombre que se expresaba muy parcamente en castellano porque era de Sornocha, de Amorebieta, y tenía un euskera muy fluido, eso sí, pero era un comunicador excelente y acuñó aquel término famoso de los señores trabajadores. Recuerdo con mucho cariño aquella charla, fue un llenazo impresionante, me parece que era en la Escuela de Arquitectura, creo recordar, que estaba llenísimo. Bueno, ¿qué decir de todo este transcurso de estos años? Empezamos hablando de control de calidad, seguimos hablando de garantía de calidad, de planes, tuvimos la osadía allí en la subdirección de calidad de escribir el PIC, el Plan Integral de Calidad, que dibujaba también una serie de líneas de trabajo, una estrategia en la mejora de calidad. Hablamos de la no calidad, con Don Avedian aprendimos y llevamos a cabo aquello de la estructura, el proceso, los resultados. Diseñamos cuadros de mando con numerosos indicadores, casi todos de estructura y procesos. Nos dimos cuenta de la dificultad que tenía el medir resultados, de la dificultad que tenía el incorporar la opinión del usuario, del paciente, a la práctica y a las líneas de trabajo de mejora de calidad. También protocolos. Tuvimos aquel debate tan interesante de la pertinencia y la utilidad de los metodólogos de calidad con los que empezábamos en aquella época. Todavía pasarían años hasta que habláramos de FQM, de gestión por procesos, de ISO, de Joint Commission, y todavía pasaron más años y seguimos con la seguridad, con la innovación, es decir, todo un largo camino en el ámbito de trabajo de la calidad. Yo creo que el lema de este congreso, Generando Valor en Salud, traduce muy bien, habéis elegido muy bien el lema, porque pone el reto muy alto y el nivel de exigencia que debemos de observar cuando estamos trabajando en el ámbito de calidad. Completamente de acuerdo con el lema. Y en el congreso se han tocado temas muy importantes como la humanización y el empoderamiento, como la transformación digital, los modelos organizativos o la medición de valor en sistemas de salud y en la sociedad. Creo que no he podido asistir más que al último día, pero por lo que me han contado y lo que he podido ver un poco en el material de trabajo, el nivel y los temas que se han tocado me parecen muy pertinentes. Seguimos con los temas de integración, cronicidad, telemonitorización, carpeta de salud, todo el tema intersectorial y la coordinación sociosanitaria, paliativos, medición de resultados, en fin, no quiero a estas horas ya seguir con el listado, pero yo creo que es muy importante toda esa panoplia de conocimientos y de herramientas, sobre todo esa caja de herramientas que tenemos, Rubén Llop decía, con mucho acierto, que muchas veces las herramientas dan un poco igual, ¿no? Que a veces es el talante y sobre todo, también estoy muy de acuerdo con él, en el tema de las emociones y el tema emocional, que tiene gran importancia para dar realmente calidad a nuestros servicios sanitarios. Creo que, aparte de todas estas herramientas, como decía, hay algo que siempre me sigue asombrando de los congresos. Muchas veces hemos cuestionado si estos congresos son necesarios, pero realmente creo que nos aporta el vernos y el visualizar la importancia del factor humano. El vernos en una pantalla o digitalmente o por todas las tecnologías que tenemos, creo que no es lo mismo. Las emociones se trasladan de otra forma en el cara a cara. Y creo que el ver la ilusión por aprender, la ilusión por seguir incorporando herramientas a esa caja, a esa panoplia de herramientas que tenemos es importante, ¿no? El fagocitar todo esto que hemos aprendido y luego el ser capaces de trasladarlo a la práctica cotidiana, al día a día, me parece que es lo encomiable de estos congresos. Y ya sin más, transmitir nuestro agradecimiento desde Osakidecha a la Sociedad Española de Calidad, Manel, Ima, la nueva presidenta entrante, a la Sociedad Vasca de Calidad, Rosa, un cariñoso saludo también,
también al comité científico y comité organizador, a la subdirección de calidad, Maite Bacigalupe, mis compañeros de centrales, todos mis compañeros de las unidades de calidad de nuestras organizaciones sanitarias y en general a todos que sois los que estáis en el día a día con los profesionales y con los pacientes. Muchas gracias. Eskerrik asko, kongresu honen antolatzaileei eta parte hartzen duzuen guztioi. Eta egonaldi honetan Donostian zuen gustokoa eta baliagarria izan dadila espero dut. Eta honela amaiera ematen diogu kongresuari. Eskerrik asko.